¿Qué pasa, entrenadores? Estamos esperando a esta incursión, ¿eh? Una incursión de un nivel medianamente aceptable. Vamos a ver si Mari y yo somos capaces entre los dos de poder batir a lo que salga de aquí. Que bueno, es un huevito amarillo, tres caritas, puede ser un Jolteon, puede ser un... Mira, ya veremos lo que sale, quedan 40 segundos para que salga. Nos hemos venido al pueblo, ¿vale? Con todo lo que ello conlleva de traslado y todo el rollo para estar aquí una temporadita veraniega. Y claro, no hemos podido subir vídeo. Pero bueno, ya estamos otra vez en la pomada. Estamos otra vez en la rutina. Había olvidado comentaros que en uno de los últimos vídeos dije que habría un sorteito, ¿eh? Habría un sorteito si llegábamos a 600 likes, lo hemos superado, así que va a haber un sorteito. Luego al final del vídeo os doy los detalles, permaneced atentos. Y ahora continuamos con lo que estábamos haciendo, ¿no? 15 segundos. Ya viene, ya viene. Vamos allá, vamos allá. A ver qué es, no lo voy a ver. ahí está, el poder. Oh, oh yeah. Oh yeah, un Machamp de 18.000 puntacos. Bueno. Bueno, yo creo que entre Mari y yo podemos vencerle, ¿vale? Vamos a intentarlo. Sí, porque por aquí no hay mucha gente, ¿no? No, no. La verdad es que aquí mucha gente no. A ver. No, no hay mucha gente. Hay cuatro señores de una edad respetable ahí, pero ninguno lleva móvil, ¿no? Entonces no creo que sean entrenadores Pokémon. No tiene pinta, la verdad. Vamos a ver si podemos con él. Estamos haciendo la selección de los especímenes que vamos a, los que nos vamos a enfrentar a Machamp. Machamp es tipo lucha y lo que mejor le va. Los mejores counters para Machamp son aquellos que tienen ataques tipo aéreo, hada y psíquico, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, Pidgeot es una buena opción. Pidgeot con ataque ala y huracán sería una de las mejores opciones para enfrentarnos a Machamp. Por ejemplo, no sé, ¿qué más? Los Alakazam, los... Y por supuesto Machamp, o sea, ante la duda, utilizad el mismo Pokémon al que vais a atacar porque se beneficia del STAB. ¿Vale? ¿Qué STAB? Voy a mirarlo, ¿vale? Para recordarme. STAB significa Same Time Attack Bonus, ¿vale? Lo que viene siendo bonus de ataque del mismo tipo, ¿vale? Esto significa que si atacas... Si a un Machamp le atacas con un Machamp con los mismos ataques, se beneficia del mismo tipo de ataques, ¿vale? Lo he perdido. Sí. Te digo, ¿dónde me lo habré dejado? Sí, estaba ahí en medio. Ahí en medio lo ha cogido un señor y lo ha dejado ahí. Venga. Básicamente. Bueno, la vida en los pueblos es diferente, como veis, ¿eh? Es rollo... Se te cae una cosa, la coge alguien, la deja en el banquito y pasas tú y está. ¡Santo cielo! Bueno, era un sombrero. Si hubiera sido un iPhone 7, igual no. Bueno, vamos a ello. Vamos a hacer la selección y vamos a meterle caña un poquito. Aquí tenemos a nuestro ejemplar. Vamos a darle combate, gastamos el pase de incursión. Y, a ver, dale ahí, dale ahí. Vale. Venga, dos minutitos para conformar nuestra lista de poderosos. Pero bueno, en principio Blissey es una buena opción, ¿vale? Porque es tipo hada. O sea, perdón, suele tener ataques tipo hada, como brillo mágico y tal, ¿no? Vamos a seleccionarnos este Machamp, que lo tengo poderoso. Es interesante que tengan bastantes puntos de combate, ¿eh? Es bastante interesante. Voy a pillar a Espeón también. En este hueco vamos a meter incluso Mr. Mime, es una buena opción, ¿vale? Mr. Mime es una buena opción para pelear contra Machamp. Metemos otro Machamp. Y aquí vamos a meter, a ver qué tenemos que sea fuerte por ahí. Caquita, tenemos a Caquita, podríamos meter a Caquita. Sí, vamos a meter ante la duda. Este tiene más puntos de combate. Así que va, vamos a darle. Vamos a intentar pegarle, pero bien. Bueno, somos solo dos, ¿eh? Intentaremos conseguir bueno, intentaremos ganar, pero está complicado por lo que os hemos comentado antes. No hay mucho entrenador por aquí. Mucho no, ninguno. Vamos allá, que va a empezar, ¿eh? Va a empezar.
Ostras. Mira, a ver si lo pongo más alto esto. Vamos allá, vamos allá. Empezamos esquivando. Ahí está, súper eficaz, súper eficaz. Vamos, vamos. Aguanta Blissey, aguanta mucho Blissey, vamos. Bello mágico. Buah, Blissey es la caña, Brillo mágico, vamos, dale. La verdad es que con un ejército de Blissey yo creo que estaría esto controlado, Venga, va. Vamos. Uf, creo que nos está empezando a pasar factura el ataque. Nos está empezando a machacar. Vamos, va. Dale, dale, Blissey, tú puedes. Venga, va. Nos ataca, nos ataca. Esquivado. Nos cruzamos con el otro Blissey. Venga, brillos mágicos ahí a punta pala. Ostras, no sé si nos va a dar tiempo, No sé si nos va a dar tiempo. Hasta ahora. Venga, va, ya lo tenemos a mitad, Venga. Le estamos haciendo mucho daño, Le hacemos mucho daño, vamos. Dale, 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 reviéntalo ahí, vamos. Oh, me elimina, me elimina. Ah, vamos. Vamos, Espeón, dale. Súper eficaz, Espeón. Vamos. Lo que pasa es que solo Espeón nos dura poco, Nos aguanta poco. Vamos, 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 vamos. A ver si podemos aguantar el último. Hay que esquivar, hay que esquivar. Vamos, buena, buena, Espeón. Lo tenemos, lo tenemos, Mari. Lo tenemos. Reviéntalo, reviéntalo, vamos. Oh, vamos a ganar, vamos a ganar. Lo tenemos, lo tenemos. Vamos. Vamos. Estamos atacando con Charizard al final. Hemos ganado. Solo con dos, solo dos. No está nada mal, a ver si lo podemos atrapar, va. Sí, no me he fijado. Vaya, a mí me ha salido vaya Frambu. Igual te ha salido una máquina de esas, ¿no? Una MT de esas. Vale, vamos a ver si podemos capturar el Machamp. Venga, va. Vamos allá. Rojito, rojito está, Vamos a ver. Vamos a ver. Quieto, no te vayas. Otra vallita, Frambu. Otra vallita, Frambu. ¡Ah! Vamos. Oh, qué mal. Truco de la L. Vamos allá. Vamos allá, vamos allá. No quiere, tío. Se me escapa, Se me escapa, no. ¿Lo has pillado? Ostras, Mari lo ha pillado ya. Comprueba a ver cómo es. ¿Qué es? Maravilla para la vista. ¿Maravilla para la vista? Sí. Me cago en todo y a mí no se me. Voy a tirarle. A ver, un momento. Voy a tirarle una Frambu dorada, a ver. Si se pone esto menos rojito, porque tela, Parece que es menos rojito con la Frambu dorada, Parece que es más sencillo. Entre comillas. ¡Vamos! ¡Vamos! Vente para acá, vente para acá. ¡Vente! ¡Vente! ¡Vamos! Con la Frambu dorada, Con la Frambu dorada. Vamos a ver. Si a ti te ha salido maravilla, a mí también me tendrá que salir maravilla, ¿no? Supongo. Me ha llamado ciertamente la atención, tío. Pero ¿qué es esto, tío? ¡Ah, qué mal, tío!
Bueno, ataques bien. En ataques me ha salido medio decente. Me cago en todo, qué mal, ¿no? Tenía mis dudas de si podríamos solo, Mari y yo, contra ese... lo que fuera de tres caritas. Huevo amarillo, tres caritas, ¿eh? Dos entrenadores solo. No está nada mal, ¿eh? Lo hemos reventado. Es fundamental que elijáis bien los Pokémon con los que os vais a enfrentar a los jefes de incursión, porque en buena medida ahí va a estar la clave del éxito, sobre todo si vais pocos de vosotros, ¿no? Si vais 5 o 6, da igual, ¿no? Bueno, si no es un Tiranitar, ¿no? O un Snorlax, ¿no? Pero bueno, vamos, que si vais muchos, que da igual. Pero si vais poquitos, sí que es interesante que miréis, que tengáis en cuenta eso, ¿no? ¿Cuál es el mejor Pokémon, el mejor counter del jefe de incursión correspondiente? Bueno, pues nos hemos llevado ese Machamp. No está mal, a Mari le ha salido mejor que a mí. Yo digo, si a ella le sale de buena calidad, a mí también, pero no. Le ha salido a ella mejor. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Dejar vuestro like, sé que lo vais a dejar, porque por el sorteito este que vamos a hacer y que, pues nada, os voy a dejar con los detalles del sorteito y nos vemos en el siguiente. Y ahora vamos a entrar en materia de sorteo, ¿vale? Os voy a hablar de en qué va a consistir, qué hay que hacer y todo esto. ¿En qué va a consistir? Pues una tarjeta de $10, básicamente. $10, 10 euros, para iOS o para Android. Da igual, ¿no? O sea, eso de quien gane... ¿tengo iOS? Pues ala, pues iTunes. ¿Tengo Android? Pues Google Play. Eso es indiferente, ¿vale? En principio son 10 euros. Luego, si llegamos a más likes y tal, eso ya lo explicaré luego. La aplicación que vamos a utilizar para hacer este sorteo es Cash4Apps. Es esta que veis aquí. Vale tanto para iOS como para Android. Y para participar te la tienes que descargar, introducir mi código y por lo menos descargar una aplicación. Por lo menos una. Tienes que descargar, ¿vale? O sea, una vez te la descargas, la abres, te pedirá que te registres con un email, obviamente. Y luego te saldrá este mensajito tan bonito que os voy a enseñar a continuación. Te saldrá este mensajito. Aquí es donde tienes que poner mi código. Y mi código no es otro, sino Pomolo. Es Pomolo, no me preguntéis por qué, pero mi código es Pomolo. Yo les dije que era Pomolo y tal. En fin, hubo ahí, no sé cómo fue la cosa, pero no sé si es que no caben más caracteres o qué, pero Pomolo. Tu código es Pomolo. Ala, apáñate. Bueno, pues mi código es Pomolo. Ahí ponéis Pomolo y ya, estás participando. ¿Cómo va la cosa esta? Pues muy sencillo. Lo digo porque al principio dices, ¿esto qué es? ¿Vale? Al principio te saldrán en apps, te salen estas aplicaciones. Son muy poquitas las que salen, ¿vale? Pero esto lo van, con el tiempo, pues van cambiando, ¿vale? Y luego aquí en tareas tienes la otra pestañita que es tareas, que al principio te sale bloqueada, ¿vale? Hasta que no te has descargado 4 apps de estas, esto no se te abre. Y aquí pues salen más cosas. Una vez lo desbloquees, salen ahí más cosas, ¿vale? Y luego que tengas muy presente que... obviamente, al igual que hago yo contigo, que te he recomendado la aplicación y tal, tú puedes hacerlo con tus amigos, ¿vale? ¿Veis en lo de share? Abajo, que pone share. Bueno, pues ahí, si tú le das, te pondrá que tienes un código y que si lo compartes con tus amigos, pues te añaden puntos. Y ya está, así de simple. Haciendo esto ya participas en un sorteo de una tarjeta de $10, ¿vale? Si llegásemos a 1000 likes en este vídeo, pues habría un segundo sorteo. Es decir, no llegamos a 1000 likes, hay un sorteo. Llegamos a 1000 likes, 2 sorteos. Llegamos a 2000 likes, 3 sorteos. Llegamos a 4000 likes, a 3000 likes, 4 sorteos. A 4000 likes, 5 sorteos. Así. No creo que lleguemos a 5000 likes ni de coña. Pero bueno, yo lo dejo ahí. Y eso es todo, queridos amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejar un buen like, que además eso ayuda a que a lo otro, ¿no? A que esto pues coja más fuerza y eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo.